Y no es albur, ¿eh? A que la que les gusta en producción es esta lámina. Y esta lámina, acuérdense que es la generación de la producción del poder, de los milagros y de la asistencia espiritual. Hay que ver cómo poderlos utilizar. Fíjense, un milagro es una representación de un pensamiento enfocado, canalizado, dirigido, emancipado y logrado hacia ti. Pero si no te concentras, por ejemplo, en esta imagen, si dices, ese centro me lo pierdo, no soy yo, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es el trabajo de vida? ¿Cómo yo me enaltezco? Entonces, viendo aquí en nuestra cámara, podemos ver que simplemente si yo pierdo mi centro, obviamente el milagro no está en mi interior. Y la canal o la fuerza de energía, había explicado que era la columna vertebral. En la columna está esa, digamos, imagen mística. Algunos hablan del curso de milagros. ¿Saben aquí cuál sería la palabra? Para resumir el dichoso libro que tiene como 3.000 páginas, una palabra. Ego. No es eliminarlo, ¿o no? Es controlarlo. En el momento en que dices, caray, tengo pasiones y lujuria y voluptuosidad y pereza y avaricia y orgullo y demás cosas, cuando logro conectarme a mi fuente central y logro decir, a ver, he fallado, me critican, tengo este problema, pierdo amigos, estoy aislado, el milagro es la coagulación, es la concatenación, es el empalme de mi mente concentrada para generar un acto, y lo dije bien, todo el pensamiento creativo, y en ese instante, aunque brinco de gusto aquí, les digo que en ese instante entonces estás concentrando toda la energía para que logres eso y más, y obviamente entonces, cuando ya el milagro se da, ¿sabes por qué es? Perdonaste, te aligeraste, olvidaste, trascendiste, alabaste, bendeciste y agradeciste todos los días de tu, iba a decir, hermosa vida, para que entonces en este instante logres decir, hombre, caray, ya cambié, porque ahora agradezco, bendigo, alabo, predigo, predispongo, ya me trasciendo y estoy perdonando. Hay gente que no ha olvidado y eso no es perdón. Y entonces el milagro se aleja. El pensamiento creativo se desvanece. La positividad no existe. La buena suerte pues desapareció, que por cierto no hay buena suerte. Hay condiciones de vida y hay una voluntad. Y ustedes están haciendo día a día, segundo a segundo, sus milagros. Y entonces el centro se perdió. Al perderse, te ufanaste. Un pequeño orgullo, un pequeño éxito en tu trabajo, tú creíste que eso es todo. No, la vida es extraña. A veces tienes y en segundos lo perdiste. Tenemos que estar siempre en la oración. Como decía la Virgen de Fátima, ¿te acuerdas, mi Robert? Que decía, parucía, la venida de Cristo, la conversión. Rusia cambió, por eso es diferente. Y el milagro está en tu mente. En el momento en que tú conviertas, trasciendas y te liberes, en ese momento serás único con Dios y las estrellas. No se lo pierdan porque más adelante, las cuatro magias.